Buenas amigos de Tabarnia España. Bueno, ya habéis visto que me han pillado llevándome aquello. Bueno, por tonto, porque me he ido a arrancar otra y al final, pues bueno, unas chavalinas me han visto arrancándolo, han llamado enseguida aquí a todos los personajes y me han venido. Bueno, que quiero deciros que iba yo solo, no iba Julio. He sido yo solo, he metido la pata, pero bueno, algún día hay que meterla, ¿no? Digo yo. Y lo que sí que quiero dejar claro es que gracias a un bombero que es independentista, pero que bueno, me han insultado y eso es, pero bueno, gracias a él, pues no me han pegado una tunda, la verdad, porque son así. Porque yo creo que para ellos, o para algunos, es más importante un trapo o como lo queráis llamar, que la vida de una persona. Entonces, la verdad es que sí, que me he visto allí un poco retenido diciendo, bueno, porque era como la fila del prica o del capravo. Venía uno, hijo de puta, cabrón, te vamos a matar. Venía otro, puto desgraciado, asqueroso, fascista. Venía otro, bueno, así han sido, que no sé, yo creo que os han pitado los oídos hasta vosotros. Entonces, Me han abierto el coche, han sacado las teles de adentro a la fuerza. Uno me ha robado el móvil de las manos y claro, no podía quitárselo porque estaba rodeado. Se han puesto a chafardear mi móvil. O sea, sé que que creo que sé quién ha sido, que ese se va a llevar la denuncia del siglo. ¿Yo me voy a llevar una denuncia por arrancar la estelada? No sé, ya lo veremos. El bombero se ha portado muy bien. Es el único que puedo decir que se ha portado bien. Había unos abuelos más grandes, que hijo de puta, que no sé qué, la educación en el culo. Y solo por una puta mierda de hierro. Pero bueno, hay que entenderlo. Es su estrellada y yo se la he jorobado, y Julio. Pero bueno, lo que más me ha molestado es que me han tenido 2 horas, ellos dicen retenido, y es un secuestro en toda regla. Y por eso lo voy a denunciar. Eso se llama secuestro, señores. Señor bombero, lo sabe usted. Me ha ofrecido para incluso llevar al bombero para que no pensaran que me iba a ir, para ir a los Mossos. Yo por mi pie, con mi coche, llegar a los Mossos y hacer la declaración y lo que ellos quisieran, ¿vale? Me han dicho que no. El bombero me ha dicho, hombre, si me meto contigo ahí dentro te matan, no sé qué. Digo, pero si vienes tú conmigo no pasa nada y no estamos aquí 2 horas y pico esperando, tío. Es que eso tampoco, es un secuestro. Entonces, voy a ir por todas las de la ley, todas. Ellos dicen que aquello es privado, vale, no está vallado, no está marcado como privado. Yo no sé nada de eso. Yo he cogido la estelada del suelo hoy, la he cargado en el coche y me han hecho de todo. No me han pegado, me han empujado, la verdad. Pero hay que reconocer que gracias al bombero no me han pegado, ¿vale? Pero si vieres las caras y los gritos que me estaban pegando, yo creo que te acojonas. Yo me he rebotado un poquillo, pero he dicho, vamos a callarnos, porque es que, verdad, a ver, que nadie es Superman, ¿me entiendes? Pero quiero dejar claro lo siguiente, y lo vuelvo a repetir. Ha sido un secuestro de 15 personas o los que estaban ahí, y encima ellos han compartido la matrícula de mi coche, que eso tampoco lo pueden hacer, y no sé si habrá alguna foto mía, ¿vale? Pero, señores, una estelada, una bandera, un de esto, no vale lo que me habéis hecho a mí. No lo vale. Que quede bien clarito, pero que no se va a quedar las cosas así, os lo aseguro. Y lo de que no voy a arrancar esteladas, pues ya lo veremos. Porque esto, lo que me acabáis de hacer, ya no se le hace ni a un perro, como se dice, ¿me entendéis? Ahora, insultar, cachondearos. Una vez me quitasteis a mí la bandera de España, pero eso no os importa. Vosotros, lo que os hagan a vosotros, sí. Y ahora me decís que es que yo llevo mucho tiempo arrancando cosas. Bueno, pues ahora la habéis cagado. Las amenazas de muerte que me habéis hecho, la habéis cagado. Porque vosotros me amenazáis, yo también sé amenazar. Y vosotros amenazáis, pero yo puedo cumplir. Yo lo que quiero es que nunca más volváis a amenazar a nadie de muerte. Y que nunca más tengáis una persona retenida, ¿eh? Bueno, más que retenida es lo que he dicho antes, ¿me entendéis? Secuestrada, habéis secuestrado una persona, 2 horas
y pico. Y eso está muy feo. Así que yo lo vuelvo a decir, viva España y viva Tabarnia. Y a los españoles, esto que están haciendo esta gente es una lacra, es una enfermedad. Y hoy me lo han demostrado. ¿Me entendéis? Porque a mí me decían, si tú pones la española no te la quitamos. No, la he puesto 4 veces y me la han quitado. Entonces, son una lacra. Lo siento, bombero, por ti, porque ha sido el único que ha sido una persona, la verdad. Tan solo algunos insultos, porque yo también me puedo cagar en vuestra puta madre por llenarlo todo de mierda, y en cambio no lo he hecho nunca. Simplemente voy, hago un vídeo para reírnos todos y os lo quito. Pues vosotros ponéis, lo volvéis, lo ponéis y ya está. Y si sabéis que lo van a quitar, pues no pongáis algo tan caro, poner una de los chinos. ¿Me entendéis? Eso es un consejo. Es que es lo que hay. Somos todos iguales. Tú me lo has dicho a mí. Somos todos iguales. Exactamente, somos todos iguales. Pero si vosotros no nos respetáis a nosotros, nosotros no tenemos por qué respetaros a vosotros. Y es lo que siempre he dicho y lo que siempre... Y repito, viva España y viva Tabarnia. Y compañero, que está todo controlado, está todo bien. Os iremos informando. Viva el equipo Mazinger y estos que se cachonden de quien quieran, que se acuerden de mi madre porque me lo paso por el forro.